Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Ya sabemos todas las especies de la primera trilogía y de las tres primeras temporadas de Campamento Cretácico. Ahora nos quedan las dos primeras películas de la segunda trilogía y el corto que se estrenó en FX y luego en YouTube. En este video repasaremos las especies que aparecen en la película del 2015 Jurassic World, la cual revivió la saga después de 14 años. Al finalizar, sumaremos las especies nuevas a la lista general. Jurassic World es una película dirigida por Colin Trevorrow, estrenada en junio del 2015, 14 años después de su predecesora Jurassic Park 3. Cuenta la historia del sueño de Hammond hecho realidad por el nuevo dueño de InGen, Simon Masrani. El parque se encontraba en funcionamiento hace ya 10 años y el público se había acostumbrado a ver dinosaurios, por lo que Claire Dearing, la mano derecha de Masrani, autoriza al Dr. Wu a crear un dinosaurio híbrido para llamar la atención de los visitantes. La lista arranca con los Triceratops, los cuales vemos manadas de adultos en el paseo de la girosfera y crías en el sector de gigantes gentiles, así como los Parasaurolophus, con los mismos colores que vimos en El Mundo Perdido de 1997. También vemos a los Stegosaurus, creando estampidas junto con las dos especies anteriores. Una especie nueva de saurópodo que vemos es el Apatosaurus, especie que aparece en la novela de Crichton de 1990, pero que en la versión fílmica se cambió por Brachiosaurus. Un herbívoro que vuelve después del Mundo Perdido es el Pachycephalosaurus, el cual podemos ver unos segundos por una cámara de seguridad del parque. Otra especie que vuelve después de la película del 97 es Gallimimus, con una manada corriendo junto a camiones llenos de turistas. La atracción acuática más importante es la Mosasaurus, la cual vemos siendo alimentada con un tiburón blanco, comiéndose a un pteranodón y a Sara, la secretaria de Claire, y al final llevándose a la Indominus Rex al fondo de su laguna. Una manada de Ankylosaurus es atacada por la Indominus en la misma escena que vemos en la primera temporada de Campamento Cretácico, en donde sabemos que se encontraban protegiendo a la recién llegada Bambi. Y la antagonista de toda la película es la Indominus Rex, el híbrido de Wu que fue creado para recuperar la audiencia perdida. Esta película transcurre en el mismo momento que la primera temporada de Campamento Cretácico, pero visto desde otro punto de vista. Es por eso que vemos escenas que se repiten, como cuando el helicóptero persigue a la Indominus siendo atacado por pteranodones que se escapan gracias al híbrido. En esta película vemos cómo mata simplemente por deporte a un Ankylosaurus, un grupo de Apatosaurus y a dos Velociraptors. Los pteranodones, luego de escaparse gracias a la Indominus, atacan a los turistas que estaban en la calle principal del parque, y junto a ellos se encontraban los pequeños dimorfodones, siendo esta película la primera vez que vemos esta especie en la saga. Luego la veríamos de nuevo en la tercera temporada de Campamento Cretácico. El proyecto Ibris es presentado sin ser nombrado y conocemos los nombres de Charlie, Echo, Delta y Blue, la Raptor Squad que termina sobreviviendo solo Blue, Charlie muriendo por una bazooka, Delta lanzada a unas brasas por la Indominus y Echo muriendo entre los dientes de la misma. Y por último, la reina de Nublar, que no la vemos de cuerpo completo hasta el final de la película, en donde Claire la busca con una bengala para que termine peleando con la Indominus, venciéndola con la ayuda de Blue y la Mosasaurus. Esta Tyrannosaurus es la misma que vemos en Jurassic Park de 1993 y en Campamento Cretácico. Y llegó el momento de actualizar la lista. En Jurassic World tenemos Triceratops, Parasaurolophus, Stegosaurus, Apatosaurus, Pachycephalosaurus, Gallimimus, Mosasaurus, Ankylosaurus, Indominus Rex, Pteranodon, Dimorphodon, Velociraptor y Tyrannosaurus. 13 especies, de las cuales solo una es nueva, por lo que la lista general pasa a tener 26 especies. Esta película no solo reavivó la saga después de 14 años, sino que dio comienzo a la segunda era, era que todavía estamos viviendo con dos películas y una por estrenar, un corto y una serie con tres temporadas en Netflix y dos más en camino. Pero ahora me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de esta película, si llenó sus expectativas luego de 14 años de espera, qué dinosaurios son sus preferidos y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.